Nuestro municipio se va a convertir durante el próximo fin de semana en el escaparate para todo el mundo y para el mundo de nuestro arte más internacional. Y todo ello porque vamos a acoger del 11 al 13 de diciembre la quinta muestra de flamenco para programadores internacionales, flamenco-eñe. Y todo ello organizada, como decía al principio, por la Fundación de la Sociedad General de Autores Españoles, por las GAE y también, por supuesto, por el Ayuntamiento de Cartagena. Hablar de cultura e ir de la mano de las GAE es un privilegio, es un lujo del que como alcaldesa de Cartagena me honra muchísimo. Así que quería dar las gracias también al equipo de la Concejalía de Cultura y a sus concejales. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo una muestra que va a contar con una serie de conciertos de un formato showcase ante programadores de flamenco de todo el mundo. Unas jornadas muy profesionales y en total se van a celebrar 7 conciertos. 7 conciertos en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, con autores ya consolidados, pero también con jóvenes talentos, que es lo que hace fantástico y grande estos conciertos. Hablamos desde María Mezcle, pasando por José Migarzón, Ingueta Rubio, Serrat Flamenca, Jerai Cortés y Agujeta Chico and Beatriz Morales. Un lujo para todos aquellos que decidan y yo les invito a que lo puedan ver. Por primera vez, al igual que está ocurriendo con el resto de actividades culturales y musicales, nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y lo estamos haciendo con un formato híbrido, online y físico. Pero lo que sí tiene muy claro el Ayuntamiento de Cartagena, que no vamos a renunciar a darle cabida al mundo del arte y de la cultura. Tal es así que los conciertos se van a celebrar a puerta cerrada, podrán asistir aquellos promotores invitados por la Fundación SGAE y el Ayuntamiento de Cartagena, se va a retransmitir también en streaming, para todos aquellos invitados a los que la situación sanitaria no les permita asistir físicamente o desplazarse a nuestro municipio. Dicho de otro modo, este maldito virus, esta pandemia tan brutal no va a impedir que Cartagena pueda demostrar al mundo el arte, la cultura, el talento y la puesta en escena que queremos conseguir con este evento. Que el Ayuntamiento tiene muy claro y ha decidido, una vez que ya el Gobierno regional y las autoridades sanitarias han levantado el cierre perimetral entre municipios, una vez que Cartagena ha ido aplanando la curva de contagios, ahora es cuando, por responsabilidad, pero por voluntad política de apostar decididamente por el mundo de la cultura, quería aprovechar la oportunidad para anunciarles que el Ayuntamiento ha decidido, y tiene muy claro, retomar la actividad cultural presencial. Como director de SGAE y de su fundación en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, siempre he pensado que la región de Murcia y Cartagena en particular es o debía ser el escenario perfecto para este festival, un festival de flamenco en el que encarna o se compagina perfectamente con la tradición cartagenera, la tradición minera del área de Cartagena. Por eso me siento muy orgulloso de haber podido traer y que haya tenido tan buena acogida este festival en la ciudad de Cartagena. Estamos en un momento realmente complicado, en un momento que a nadie se escapa, que yo creo que va a ser, estamos pasando y espero que sea así, el peor año de nuestras vidas. Y la cultura, el mundo de la cultura está viviendo este año con especial temor, con especial problema, con especial riesgo. Y es por ello por lo que la Fundación SGAE no podía en ningún momento ni plantearse dejar de celebrar este acontecimiento, este festival, porque si de algo se trata y de algo, en algo se caracteriza flamenco-eñe, es que trata de promocionar de cara al exterior a todos los autores del mundo de flamenco.